¡Hola muchachos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Del Cañal, en esta ocasión está traigo este chingosísimo, multiinformativo, chismosón, con noticias más importantes del Cine Geek Internacional, que tenemos en esta ocasión, pasándole pues, pues que la película de Morbius, sin quererla, ni deberla, ni esperarla, por algún motivo que no tiene explicación, bueno, sí tiene explicación, es la película número uno ahorita en el mundo. Y dirán, ¿cómo diablo semejante bodrio está en la taquilla principal? Pues curiosamente se han llenado salas mágicamente, güey. Aunque haya dos personas dicen que está llena. Qué chistoso, verdad. ¿Cuándo haya pasado esto antes? En varias ocasiones. Y vamos a hablar sobre esto porque sí está muy raro el caso, obviamente. Yo les voy a explicar por qué está pasando. Y bueno, también que le está lleno de la fregada al señorito Will Smith. Muchos dicen que lo que se hizo fue una fue este planeado. Pues si fue planeado, no salió muy bien que digamos. <laughs> Porque no mames, o sea, le están cancelando todos los proyectos. O sea, le está yendo muy mal. Ahora sí que si eso lo planearon para levantar el, el rating. Mmm, la, realmente no funcionó muy bien que digamos, como dije, ¿no? Pero bueno. También tenemos eh, la información sobre Este. Eh, los actores que están considerando para la película de Miles. Bueno, aparecerían desde Madame Web Y ya se había rumorado esta actriz. Um, Sweeney, que se apellida Sweeney Para un personaje Ahora resulta que sería spider man Y no este Black Cat Y bueno, el hijo de Will Que de vuelta ahora suena Este como Miles Entonces como de Oh oh ¿Y, y qué pasó con lo otro? Con el hijo de Techala. Pues no sé, güey No lo sé, no lo sé Rick Pero bueno tenemos mucho chismorrón, mucho que comentar y mucha información, así que vamos de una vez comenzándole, pues sí, con la información, cómo no, sí. Como sabrán, Morbius estrenó este pasado fin de semana, sí, con una reacción mayormente negativa. Hay a quien le ha gustado, es lo que les digo, siempre va a haber un público que es seguidor de superhéroes y no le va, a no le va a haber problemas porque ha visto muchas películas de superhéroes, ¿no? Pero sí, en las reseñas y en, y en el público en general se ha llegado a la conclusión. De que este, tanta modificación que se le hizo a la película la terminaron dejando sin sentido. Y es cierto, porque la película está súper rara. O sea, se notan los cortes y tac, tac, tac ¿no? Cortes raros, cosas sin explicación y. <laughs> un Morbius experto en nadar. <laughs> o sea, no jodas, cabrón. Sí, está muy mal hecha. Parece alguien. Yo leí el comentario de alguien en una de las publicaciones de, D de Disney, no más. De Sony. Y les dijo toditos los detalles como eran tal cual. Dijo, parece una película de los 2000. Y se nota que la mano de Aviarada ahí estaba. Y evidentemente es cierto. Sí, se siente como una película viejísima. Sí, es una mala estructura del guión. Que intentaron salvar, pero pues no se pudo del todo, ¿no? Tristemente. Pero en fin, la película de Morbius se penó desde hace más de tres años. Yo creo que sí, hasta más como unos cuatro. Y en ese periodo, bueno, sufrió un montón de retrasos. En ese entonces se culpaba evidentemente a la pandemia, ¿no? Pero también la película había sido mal ejecutada desde un principio, teniendo eh, originalmente una conexión con la versión de los cómics. Eh, Morbius heredaba la, la sangre, el espíritu, por así decirlo, del original Morbius, que existió hace muchos, muchos años. Y eso se eliminó totalmente. Aquí se contagió de un vampiro y de repente ya se hizo así, ¿no? Así como, ¿what? ¿Por qué, güey? <laughs> no, no tiene sentido, ¿no? En el otro tiene una explicación, una conexión con el Morbius de los cómics originales, ¿no? Lo cual te decía, bueno, está basado, influenciado en, la, en, la, en, la, en, la, en el concepto original. Aquí no, aquí es como, ay, se nos ocurrió un día se contagió de esta manera, de los No te explican cómo es que se creó así, ¿no? Solo que algunos murciélagos lo atacaron, pero y nací por obra del Espíritu Santo se hizo así, güey. No tenía sentido, la verdad no tiene sentido. Entonces la original sí tenía un poco más de sentido, pero el problema es que también estaba súper mal realizada. Entonces deciden omitir todo esto y la película queda, pues así como la vimos, ¿no? Sí, de Chile mol y pozole, ¿no? Entonces tantas modificaciones hacen que la película se sienta muy muy rara. Y bueno, tras diversas pruebas y reafirmaciones se llegó a esta versión que vimos, que vimos, compa. Que vimos ya en las salas de cine, y de hecho se sabe que Marvel Studios sí metió su mano para supuestamente, comillas, arreglarla, ¿no? Pero esto se guarda en secreto. De hecho, le preguntan al director y él no puede negar ni decir nada. Porque está firmado con contractualmente. Eh, y es parte del trato de distribución para el uso de Spider-Man. Para la, el, la combinación de los de la lana de los juguetes. Sí, o sea. Mm, es un trato. El cual pidieron. Sony pidió más bien no hacerlo público, ¿no? Porque de repente, pues no le convenía, ¿no? Pero bueno, nadie va a admitir. O sea, ni Marvel va a admitirlo, ni Sony va a admitirlo, nadie puede admitirlo. Y aunque sí le preguntaron al director, el director dijo, ¿sabes que Yo no puedo decir nada. Lo cual es cor lo correcto, ¿no? Pero de que le metieron mano, le metieron mano. Así como pasó con Venom, que así no era la película y la terminaron raditando y salió bien rara también, Venom 2. ¿no? Y esta se siente parecida, ¿no? Está como reeditada rara. No sé si Disney lo hace de propósito, si para que quiera. No, no, no tengo idea. Definitivo, no se siente como una película de MCU. Eh, y se siente vieja. No sé si lo haga a propósito. No, ahora sí que yo no sé. Yo no sé cuál es el trato. Pero sí deberían discutirlo un poco. Porque. <laughs> porque en vez de ayudarla, no siento que la hayan ayudado tanto. Pero bueno. En fin, todos pensaban que le iría terriblemente mal. De hecho, ya se anticipaba incluso los mismos. ¿Cómo se les llama? Eh, haz de cuenta que haces como eh, un estudio, una revisión, conforme a las ventas de los boletos en preventa, y tú ya sabes qué también le va a ir a la película y qué tan jodidamente mal le va a ir. Y ya había estimaciones, esa es la palabra que estaba buscando, estimaciones de que le iba a ir súper de la chingada. Y entonces decían, no, pues ya va lo mouse, le va a ir terriblemente mal. Pero sorpresivamente, de la nada, cabrón. Hace 83 millones a nivel mundial. Y entonces, eh, ok, pues no está tan mal, ¿no? Digo, pensábamos que iba a ser 10. <laughs> bueno, 20 o algo así. Entonces se esperaba un mega desastre. Y curiosamente, este bodrio hace 83 millones. Y dices tú: Ok, no hizo un madral, no, no hizo 200 o algo así. Que es lo que esperaría la compañía. Pero se esperaba algo peor. Y bueno, hace 83. Y dices. ¿En serio, tanta gente fue a verla? Eh, no, no es así. No va tan. Sí, fue, ah, algunas personas fueron a verla, claro. Pero tampoco es que la haya ido también Aquí hay gato encerrado, cabrón. Sí, pero aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo es que obtuvo tanto dinero si no había interés de la gente? Y se notaba. Tú ves los comentarios en las redes y ves: no hay interés por la película. Y dices tú, entonces, ¿de dónde salió ese dinero? No? Pues bien, ya hemos comentado que las películas de superhéroes, de cualquier manera, sí hacen algo de dinero, como dije, es el rebote, ¿no? Y, y sobre todo, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, yo no sé quién les dio el permiso, pero empezaban a decir una gran continuación de No Way Home. Eso es pasarse de virucha, cabrón. Porque no puedes decir eso, porque la película no está conectada directamente con No Way Home. Entonces ahora sí que eso es pasarse y hacer una promoción falsa, ¿no? Para conseguir público. Qué ratas, ¿no? O sea, está horrible. No sé quién les haya permitido a alguien de marketing hacer esa promoción tan desleal. Pero bueno, para que vean, incluso que en las compañías también hacen cosas así. Y entonces, eh, dices tú, bueno, sí va a ir a ver la gente, porque hay un nicho de público ya preestablecido, que digamos que de un 100 es un 20. Mínimo un 20. Entonces, sí va a ser dinero y sí va a haber gente que le iba a ver, pero no tanto como lo que ganó. Pero sin duda, como dije aquí, es mucho más de lo esperado que se estimaría del público fanático de superhéroes, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que se descubre que la película también tenía salas llenas. Y si te metías a la sala, esa estaba llena, pero no estaba llena realmente. O sea, se habían vendido los boletos, pero no fueron las personas asistentes. Y se estuvo que tanta gente fue y no pagó y no asistió. Qué raro, ¿no? Apenas había dos, tres personas dentro de la sala. Y la sala estaba vendida completamente. Y esto se repite en muchas partes. ¿No? Entonces es como de un momento. ¿Qué está pasando? Y de vuelta, esto es un truco que hacen ciertas compañías que invierten cierto presupuesto para comprar salas. Para así disimular el fracaso. Entonces, cuando llegan los números, dicen: No, pues sí se vendió, güey. Sí fue gente. Están equivocados. Mi película no es un fracaso. Y es una táctica que debo decir que es desleal, pero no es la primera vez que se hace. Ya ha pasado antes. Sí, esta no es la primera vez. Ya pasó con la capitana Marvel, la cual llenó un chingamadral de salas durante semanas con nadie adentro. La sala estaba vacía. Pero hizo mucho dinero. No era dinero verdadero, era dinero reinvertido de Marvel. Y después se eh, repitió lo mismo con Shang-Chi, que quien la vio, nadie creo. Y después con eh, Eternals, ¿no? que aquí la respuesta más sincera tú notas cuando pasa esto no se venden los juguetes. Y de todas estas películas Que acabo de mencionar aún encuentras juguetes en los estantes. ¿Por qué? Porque nadie chingado los quiere, cabrón. Eso es. De Morbius no sacaron. <laughs> Dijeron ni madres, ¿no? <laughs> de Morbius no hay juguetes. Nadie sacó nada. ¿Por qué? Porque ni Funkos ni nada, cabrón. ¿Por qué? Porque sabían que no se iban a vender. Entonces, en estas películas quedó demasiado evidente o marcado que iba, ah, les vale, sí iba a ir muy mal, y entonces hacen este truco para evitar la mala recepción y así hacer creer al público que son exitosas. Es una táctica, porque sí, la gente no le gusta asociarse con cosas que son fracasadas. No sé, se sentirán al paralelo, no lo sé, es una, una cosa de la mentalidad, mentalidad humana. Y bueno, hicieron esto con esas películas y ahora han ejecutado nuevamente este mismo truco para Morbius. De esa manera la gente no juzga la película de que ya es un fracaso y ayuda a, a evitar que la puedan juzgar desde ese lado, ¿no? Entonces ven los números de recaudación que no son tan malos y dicen que son más o menos aceptables y dices, ah, ok, pues entonces es mala pero le fue bien. Y eso ya queda en la mente de las personas. Y las personas pueden alegar eso y decir, ah, pues es una porquería, pero sí hizo dinero. Y ven, y ya con eso ya la están salvando de cierta manera. Gran técnica, debo decirlo. Sí, eh, quizás esto es pasaba desde hace mucho, pero quizás no había sido tan evidente. O no lo habíamos descubierto, o no se había descubierto. No lo sé. Supongo ya se hacía desde antes, pero no, no nos habíamos fijado. Y hasta ahorita me pongo a empezar diciendo madres, entonces muchas de las películas que nosotros creemos que son un éxito, no necesariamente lo son. Y ellos mismos han creado o han hecho creer o a, al público que son exitosas cuando realmente no son así. Dios, estamos manipulados, sí, así es. Total, este movimiento es de gran ayuda. Pues sí, el, el público ve que un producto es un fracaso. Hasta en la taquilla no lo van a consumir. A la gente no le gustan las cosas que son fracasos. Así que siempre se quieren asociar con algo exitoso. Esto mismo pasa en, toda la, en todo tipo de situaciones. Por ejemplo, mucha gente asume que porque cierto canal tiene muchos suscriptores es un canal mejor. O si un video tiene muchas vistas es un mejor video. No es así. <laughs> eso se puede comprar. De hecho, los compran la mayoría de los youtubers. Compran sus suscriptores y compran sus vistas. Entonces, eh, ¿por qué? Porque la gente se asocia con eso y asume que es exitoso. Y la gente busca relacionarse con algo que es exitoso. Así es, en serio. En serio, sí, así funciona. Y debo decir que así se maneja todo el público, ¿no? Entonces, para evitar el problema de que juzguen a la película como que es un fracaso y así nadie la va a ir a ver, pues es la técnica de hoy en día, fingir que le está yendo bien. Es la nueva táctica. Como dije antes, probablemente esto ya pasaba, pero no era tan evidente o no nos habíamos fijado. Que también es posible. <laughs> Pero ahora sí es muy muy evidente, debo decirlo. Y con esta es la más reciente, el más reciente caso. en el que pasa esto, ¿no? No quiere decir que con todas las películas la hagan, porque habrá compañías que no jueguen este elemento desleal. Porque sin duda lo es, desleal. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Creen que la película merece el fracaso? Es que es malísima. Ni cómo defenderla. Si la película fuera buena. O tuviera cosas rescatables, yo lo diría. Creo que lo único bonito son los últimos cinco minutos donde pelea con el güey. Y no dura mucho. Entonces es como de no mames, es horrible. Y casi ni sale morbios. Ni se ve bien. Dios. ¿Creen que es justa esta táctica que engaña al público? No me parece leal. Pero lo hacen para salvar la industria del cine. Sabemos que la industria no está muy bien. Y bueno, las compañías no quieren dar eh, su brazo a torcer, ¿no? No quieren decir. Que nos va mal, por eso eh, las películas superiores siguen siendo tan reeditables ¿no? Y si siguen fingiendo que son exitosas, seguirán estando arriba, eh, no dejan caer a las, a las franquicias de este tipo, aunque sea un bodriosazo, como en este caso. Entonces es una táctica interesante. Están engañando al público. Muy, muy curioso. Sí, porque no todas son buenas. Y de repente ya hay un público que cree que todas son buenas. Y eso está mal, ¿no? <laughs> muy mal. Muy muy mal. Pero bueno, así está pasando. Y, y en, en otros casos las compañías no hacen esto. Porque quizás no tienen el presupuesto para reinvertirse a sí mismos. Porque este dinero es dinero que tuvo que haber salido de algún lado para. y no se va a regresar. Es una inversión de costo. Probablemente esto lo haya pagado Disney. Y no necesariamente Sony. Probablemente. Digo, no hay una. no hay manera de comprobar ni nada. Así que ellos están libres. Pero es interesante comentarlo, sin duda alguna. Pero bueno, ustedes díganme su opinión sobre esto y le pasamos pues, a la siguiente info. Sí, como saben, durante la entrega de los Oscars de este 2022, madre, ¿no? Pasó un suceso por demás fuera de lo común, debo decir que sí, no había visto esto nunca. Y es que el actor Will Smith, de repente, dice un chiste malo al respecto de su esposa y se levanta, caminas hacia el, hacia el cómico Chris Brock, y le mete tremendo bofatadón. Bofa, no, no es bofatadón, cabrón. Bofetadón, perdón. Y todos así, madres, le dio un pinche. Una bofetada, sí. Y entonces todo el mundo creyó, es broma. No, no es broma. Will se sentó y empezó a decir que no hablaría de su esposa, y que es su madre. Que no. Y todos así, de un momento, ¿qué está pasando, ¿no? Y salió siempre la, la interrogante, ¿es real o no es real? Pues ve tu chingado saber, porque nunca se sabe, ¿no? Pero el madrazo fue real. Pero la situación después es lo interesante. Si esto fue planeado, eh, se le salió de las manos, ¿no? Eh, los malos o buenos comentarios que obtendría Will era lo de menos, ¿no? Pues este mismo decidió incluso tras esto retirarse de la academia, que como sabrán es una especie como de como suscripción, se le dan a ciertos actores de la industria y de esa manera tú puedes votar, dar tu opinión sobre los proyectos de la, que van a estar nominados al Oscar y votar. Y bueno, también de esa manera puede ser considerado para los premios. Si no estás dentro de eso, no puede ser considerado. De hecho, te cobran 1350 350 dólares, creo. 350 dólares al año nada más para los costos de las de las inversiones de las películas que se que se les envían para la prueba a los que forman parte de la academia. Les mandan copias, en serio. Pero en fin, el caso de esto es que Wilson Cabrón le dice, ya saben que me largo, ¿no? Y eso causa una reacción en cadena. Que le empieza a cancelar todos sus proyectos, cabrón. Sí, claro. Eso de salirse de la academia fue lo, lo menos peor. Eh, empiezan eh, a cancelarle todos los proyectos que estaban relacionados con Will. Ya en un futuro muy cercano, ya estaban incluso algunos filmados, güey. Entonces, eh, yo creo que Will no pensó que iba a ocasionar este. Es como un, las fichas de dominó, ¿no? ¿no? Yo creo que no pensó que iba a haber como esta especie de. de de rechazo, ¿no? De todas las compañías de toda la industria, ¿no? Porque no creo que haya sido para tanto. Bueno, yo los vi después. Había videos donde se ve disculpándose después de los Oscar y que está hablando con Chris Rock y están pues en buen plan platicando, ¿no? Y se disculpó Will cuando tomó el Oscar, entonces no creo que era para tanto, pero la industria sí se lo toma a veces en serio, ¿no? Entonces, el el camino de Will, que quizás él pensó que no iba a ser, o no se iba a afectar, porque digo, durante los Oscars se disculpó y todo, ¿no? Pero el hecho ya estaba ahí, ¿no? Y también otra cosa es que no había otro chisme aquí de, de qué colgarse. Entonces todo el mundo se colgó de este chisme. Entonces lo hicieron más grande todavía de lo que era, ¿no? Y bueno, el primer proyecto ya cancelado viene de la mano de Netflix. Y era de hecho una coproducción. O sea, Will también va a perder el dinero. Eh, de esta producción eh, con, era coproducción de Netflix y Will Smith y se llamaba Fast and Loose, que era del mismo director. Ay, ¿cómo se llama este director de las películas de. Ay, Gay Ritchie, Gay Ritchie de las películas de. de, de ¿Cómo se llama? de Holmes. Y la película ya está, ya está filmada y terminada y la cancela Netflix. Y yo me quedé así de madres. Aquí puse que se filmaría, pero fíjense que me puse a investigar. Y ya estaba, quizás faltarían algunos segmentos, pero estaba prácticamente lista, güey. Y ya saldría este mismo año en diciembre. Y ahora Netflix dijo, a la chingada acá, se cancela. ¡Ay! Madres, y eso es tirar el dinero. Porque eso ya tenía inversión de dinero, tanto de Netflix como de Will. Entonces se va a la chingada, no va a ser lanzada. Y yo también me quedo ahí de, madre, eso está cabrón, ¿no? Porque ya, ya, ya es tirar dinero en este caso, ¿no? Pero bueno. Y eso no es todo. Otro proyecto que también se le vaya de las manos a Will es Bad Boys 5. Que evidentemente será una continuación de la exitosa cuarta parte. Que le fue bastante bien, debo decirlo. Y ya estaba avanzado. Los directores ya estaban listos. Que son los mismos que estaban haciendo Bad Girl. El siguiente proyecto era Bad Boys 5. Y ya tenían todo listo para comenzar a filmar. A finales de 2022-2023. Pero Sony ya les dijo, ¿saben qué? Se bloquea indefinidamente, no la vamos a hacer. Por lo menos por ahorita, no. Entonces va a la chingada el proyecto también. A pesar que, como les dije, la cuarta fue muy exitosa y les dio mucho dinero. Y a mí no me gustó tanto, pero les dio mucho dinero. Y a pesar de todo eso, prefieren cancelarla porque si la lanzan, evidentemente les va a ir mal. ¿no? Esto me recuerda al caso de Johnny Depp también. Si esto suena una lista negra. También la Biopic, basada en el libro autobiográfico del actor, es decir, de Sir Will Smith, quedó totalmente cancelada. Varias compañías estaban peleando por los derechos. Y estaba siendo vendida la producción. Bueno, que era ser comprada ya sea por Apple TV Plus y también por Netflix. Los dos estaban así como pujando. No, no pujando así como usted cree. No, así como apostando, pues, para ver qué se quedaba con la licencia. Ahora ambas compañías han indicado que quedan fuera y no están interesadas nunca más en el proyecto. Así que, ¡ay! madres, cabrón, todo se está cancelando. Todo lo que le estaban ofreciendo y lo que estaba a, a futuro, por lo menos de los próximos tres años. Es decir, que Will se va a quedar sin chamba por lo menos cuatro años. Es estar en la lista negra. No mames. Adiós. Y bueno. Para rematar, tenemos que los planes que existían para incluir de vuelta a Will en el DCU, que como saben ya estaba esto en plática y estaba listo para regresar como Deadshot, también habrían sido bloqueados por la actual situación del actor. Pues como saben, eh, usarlo simplemente metería en problemas al proyecto. Que el proyecto, pues si no lo incluimos lo podemos salvar de otra manera. En este caso sí se puede. Así que van a tener que modificar los planes que tenían de regreso de Deadshot, que ya estaba Debo decirlo muy avanzado. Y solo estaban esperando, si Will ganaba el Oscar, él iba a cobrar más dinero. ¿En serio? Porque cuando ya ganas un Oscar, puedes cobrar más. Entonces por eso no se había reestructurado el contrato que ya tenían con él. Dice, si yo me gano el Oscar, tenemos que reestructurar el pago. Sí, obviamente. Tras esto, a la chingada. Ya no lo queremos, señor. Gracias, ¿no? Aunque se haya ganado el Oscar. <laughs> Maldita sea, cabrón. Así que, como sabrán, James Gunn planeaba usarlo en su nuevo proyecto que se llama The Secret seats que apenas iba a anunciar. Y, evidentemente, el personaje, que es el principal del grupo, es Deadshot, cabrón. Entonces, los demás son personajes muy fuera de lo común, pero el que cargaba el equipo era este personaje. Entonces, ahora Gunn va a tener que reestructurar o modificarlo, o hacer otra cosa que no sea esto. De hecho, el, el, The Secret Seeds de repente tiene a otros, ma, a otros miembros en el equipo. Pero la verdad, sí, Deadshot formaba parte principal. Entonces, esto manda a la chinga de ese proyecto. No mames, <laughs> Gracias, güey <laughs> O sea, iba tan bien y sonaba de maravilla, no mames, ¿no? Pero bueno, también Warner planeaba usar el proyecto futuro de crisis, de crisis en Tierras Infinitas. Bueno, Crisis en Tierras Infinitas, ¿no? Eh, que este también no va a ser mañana. Pero ya lo estaban considerando a futuro, ¿no? Eh, y también pensaban realizar una película en solitario de Deadshot, que esta también ya se había prometido. Desde que firmó por primera vez el contrato desde hace años cuando hizo la primera Sus Squad, ¿se acuerdan? Pero qué pasa ahora, todo esto se va a la basura. Absolutamente todo se va a la basura. ¿Por qué? Porque ahorita para la, in para la industria del cine y del entretenimiento es una peste. Tal cual. En serio. De la noche a la mañana, el día que pudo haber sido, el momento que lo pudo catapultar a la, a la historia, lo ha catapultado a la lista negra por una bofetada. Yo sé que el otro también se pasó porque no debió haber hecho esa broma de ella porque no sabemos qué enfermedad tenga. No debió haberse burlado de esa manera. Eh, pero Will no se aguantó. No sería la primera vez, debo decirlo. Will tiene un temperamento algo complicado y, y no suele controlarse. Ya ha pasado antes, pero bueno. Eh, ni modo, pues así pasa. Pero ustedes qué opinan. ¿Creen que Will merece estar en la lista negra? Eh, yo creo que no era para tanto, sobre todo porque después se disculpó. Malo hubiera sido que no lo hubiera hecho. Pero sí se disculpó. Y le dijo, ¿sabes qué, güey? Pues perdóname. Perdí el control. Perdóname. Y le pidió disculpas a todos. Entonces es como de, ok, güey, todos merecen una segunda oportunidad, ¿no? Eh, pero la siguen juzgando como el diablo. Cabrón. <laughs> es que como les dije, también no hay nadie a quien echarle la culpa, a, a, a de quien hablar ahorita, ¿no? ¿Creen que están exagerando la situación? Yo creo que sí. Mm. Es como el pobre pendejo que salió, ¿no? O sea, este salió ahorita, a tu, es el, hay que tirarle, ¿no? No hay nada más que tirarle, cabrón. a esta madre, ¿no? Y sí, no hay nada más, ¿no? Ahorita o el problema es el, lo, la situación de la guerra y esto. Ah, pues hablemos de esto, porque lo de la guerra está muy fuerte. No mames, güey. Pero bueno, se pasa a chingar Will. Sorry, no es la primera vez, como dije, que Will pierde el control de esa, de esa manera. Ya, ya muchos lo habían dicho y muchos se quedaban también callados con la situación de Will. Y bueno, pues ahora salió la luz, ¿no? Tal cual. Creo que me debería tomar cursos de, de manejo de ira. Que sí. Eh, todos, a todos nos puede pasar, ¿no? Nomás a, a él le puede pasar, ¿no? Pero bueno. Triste historia, así pasa, nos jodimos todos los que, quer... <laughs> todos los que queríamos los proyectos que venían de él, pero bueno, ya ni modo, ¿no? Así pasa, y pregúntanle a otros que han entrado en la lista negra, que ya ha sido muchísimos, y que algunos salen pronto, algunos tardan más, o algunos nunca salen. Ahí está Brenda Fraser, ¿no? Bueno, sí salió. Después de veintitantos años, ¿no? Pero en fin, dígame su opinión, pasemos a la siguiente info. Como sabrán, hace unas semanas se mencionó que la actriz de euforia, Sidney Sweeney, qué nombre tan raro, yo le, yo le decía al revés, pero es Sidney Sweeney había obtenido un papel para la película de Madame Web. Nada más dijeron así, no es que esta niña preciosa, este, va a estar en Madame Web, ¿no? La cual, por cierto, está ya muy cerca de filmarse, por eso era así como, ahora le, ya está pronto. Eso sí, no se mencionó nunca qué personaje iba a interpretar, no se dijo nada, solamente mencionaron que ella va a estar en este proyecto. Y muchos me hacían, ay, qué ir a hacer y no, y yo dije, bueno, puede ser Black Cat, ¿no? Porque a mí yo la veo ella y veo, buenos Black Cat, ¿no? Y dicen, no creo que le quede. Yo así de, no han visto euforia, no la han visto. Pero bueno, total, todos comenzaron a especular que podría ser Black Cat. Entre yo, yo, yo también me apunté ahí porque dije, le va perfecto. Pero sí, la mayoría se fue con esa idea, pero descartaron algo que quizás era mucho más evidente o común. Sí, y es que ella podría ser después de todo la nueva Gwen Stacy. Sí, Aka Spider-Wen. Y sí, güey, no lo vimos, es que la vimos más como zona porque bueno, si usted ha visto Euphoria ya sabe a qué me refiero. Pero, evidentemente, también queda impecable en Spider-Man. Sí, cualquiera de los dos personajes le va perfecto, por muchos motivos y muchas razones. Entonces fue así de, mmm, tienen razón, sí le va muy bien Spider-Man. Y no me había puesto a pensar que llevan tiempo buscándola. Sí, desde hace ya varios años Sony estaba buscando a la actriz correcta para interpretar al personaje. Y si algo es obvio en sus selecciones, de Sony sobre todo, es que buscan siempre actores y actrices que sean populares en este momento. ¿Y qué creen, güey? Sweeney es actualmente muy popular por la serie de Euphoria. <laughs> por nada más, ¿no? Por la serie de Euphoria. Claro que sí. Y... Sí, es que es impecable. Y, yo la, y, y de hecho, todo el elenco, independientemente de, de eso, el, todo el talento de Euforia son muy buenos. Quien habrá hecho ese casting es una riata, porque encontró pura estrellita. Todos son grandes talentos. De todos o a todos, los podría utilizar en diversos personajes en un montón de cosas. Mm, suele pasar que de HBO salga talento de esta índole, ¿no? Vean lo que pasó también con Game of Thrones. Entonces aquí se repite el mismo caso. Y bueno, ella era cuestión de tiempo para que, para que brillara la industria o brillara o saltara a Hollywood, ¿no? Total, claro, la búsqueda de la actriz también tenía que hacer, de hecho, un match o una sincronía con el actor que estaban buscando para más Morales. Y lo curioso es que ambos, que se están rumorando ahorita, embonan a la perfección en edades, en tipos, en... embonan a la perfección. Yo creo que es como de, ok, sí funciona el casting, ¿no? Porque para Miles Morales quieren a Jaden Smith. Yo sé que, la, que muchos de ustedes todavía tienen a Jaden Smith con la idea que estaba como un junkie <laughs> Junkie loco hace unos años, que era horrible, ¿se acuerdan? Los pelos rosas y los, y los dientes horribles. Pues sí, estaba en su etapa de, de perdido, ¿no? Están perdidas, ¿no? Y ya se recuperó y uh, se está poniendo súper mamadísimo. ¿De qué casualidad? Y Sony o Marvel Studios, porque bueno, están trabajando juntos, um, han decidido que es el, quizás es el adecuado para esto. Digo quizás porque todavía no es un hecho. ¿no? El rumor de Jaden Smith, bueno, viene sonando desde hace tiempo. Eh, pues el actor se está entrenando muy arduamente en físico, además de estar tomando, que eso me agrada, clases de actuación. Pues tiene tiempo sin realizar proyectos de actorales. Y bueno, pues sí, sí. O sea, si no, si no entrenas, pues no vas a hacerlo bien. Entonces, pues quieren que él mismo quiere realizar un muy buen trabajo. No quiere hacer un mal trabajo. Quiere hacer un buen trabajo. Entonces ha tomado clases de actuación. Con muy buenos maestros, debo decirlo. Y bueno, físicamente entrena, creo que seis horas diarias. Por eso ese físico poca madre que tiene, ¿no? Evidentemente. Entonces dices, "No mames, cabrón, se puso pero mamadísimo." Claro, tiene un entrenador especial y se dedica, eso es su trabajo. Su trabajo es ponerse así. O sea, no hace otra cosa. Y bueno, estudiar también actuación, pero ese es su trabajo. O sea, prácticamente por eso se pone así, no tiene otra cosa que hacer. ¿no? <laughs> Obviamente, aún no es oficial que Jaden vaya a interpretar a Miles, digo, no es un hecho. ¿no? Pues recordemos que también sonó el rumor de que él podría ser el nuevo Black Panther. Pan <laughs> y la H donde quedó, Black Panther, ¿no? Al interpretar al hijo de Techala, el cual tuvo con Storm una noche loca que se escapó del pueblo y se fue a Puerto Rico, dejó un hijo perdido. Y bueno, esto sería el gran giro de la trama de Black Panther. Que de hecho el hijo estaría viviendo con los atlantianos. Y así como que ese es mi hijo. ¿Cómo que tuvo un hijo? Sí, se supone que sería un giro de la trama de Black Panther, pero no está tampoco confirmado. O sea, no hay nada confirmado. Pero el señorito publica estas fotos de su físico que está increíble, no mames. En su Instagram, y dices tú, no mames, pues tiene cuerpo de Black Panther. Si <laughs> sí, es cierto, vean, lo no tiene cuerpo de Black Panther, pero también ese cuerpo puede ser de Spider-Man. Y el traje no necesitaría nada. O sea, se lo pone y se le vería excelente, cabrón. Entonces ahora sí que no sabemos por qué lado nos están moviendo. Así que por ahora todo esto se debe de manejar a manera superficial. Pero tampoco se puede dejar pasar. Pues a ambos actores, también me refiero a, a Sidney. No es Sidney, Sweeney, Sweeney. Um, coinciden a la perfección con, el, con las descripciones de los personajes. Que, y esto es algo que se estaba buscando desde hace tiempo. Y curioso, ambos se están preparando para filmar pronto. Entonces, como de no mames, güey, esto es obvio que está todo relacionado de alguna manera. Madame Webb ya se graba en unas semanas. Entonces, como de hmm, es mucha casualidad para esto. Demasiada. Y ya saben que aquí estamos en el chismorrongo siempre. Y eso quiere decir que sí, probablemente vayan a aparecer aquí por si no saben un poquito de lo que pasa con Madame Web eh, Esta película en sí sería algo así como el inicio del verdadero Spider-Verse Porque lo que vimos en No Way Home, eso no es en Spider-Verse Eso fue una reunión arácnida de los Spider-Man cinematográficos ¿no? Pero el verdadero Spider-Verse nos va a presentar versiones que nunca hemos visto en live action de distintos universos creados mediante la telaraña Del Spider-Verse Entonces, por eso es Madame Web quien hila este, O puede mover estos, Estas telarañas para acceder A estas versiones alternas de Spider-Man Mejor resumen No les puede ver dado. Entonces, algunos de estos Tendrán que ser utilizados para Cierto problema en el que está metida Madame Web, porque Madame Web también se mete en problemas Esa es prácticamente la historia Entonces, un Spider-Verse Sí un Spider-Verse rápido, porque les dije que querían aprovechar el bug del éxito de No Way Home El cual ha sido, pues, descomunal Y en Blu-ray se estaba vendiendo como pan caliente Entonces, mmm, evidentemente vamos a aprovechar esto No lo vamos a dejar Y es probable que ahí veamos a Miles Morales y también a spider Wayne Porque aquí puro, puro tornillo Pero también tiene que ver, pues, tuerca, ¿no? Total. Es obvio que tanto Miles Morales como Spider-Wayne podrían aparecer desde esta película para después aparecer juntos en el proyecto propio de Miles. O por qué no, por separados ambos también. Y es que Sony ya no va a realizar más experimentos raros como Morbius. O bueno, eso están diciendo ahorita que ahí viene Kraven, ¿no? Kraven, <laughs> o sea, no mames, si ya vieron las filmaciones, Dios se ve horrible. Ay, Sony, ay, Sony. Pero no, no entiendes, cara. Pero bueno. Sigan dándole permiso a Vierat, ¿no? En este caso, este proyecto está supervisado totalmente por Marvel Studios. Um, um, espero que salga bien, ya veremos. Um, pero puede salir muy, muy bien, supongo que sí. Entonces, ya veremos, ya veremos. Ya veremos. Está muy cerca de comenzar a filmar, si nos vamos a enterar más pronto. Sí, en fin, pronto. Sabemos más al respecto. Pues, Madame Web, como dije, se comienza a filmar dentro de un par de meses, bueno, semanas. Así que los detalles van a salir por todos lados, ¿no? Y obvio, va a causar mucho revuelo cuando nos enteremos o se confirme a los personajes de estos dos actores que desde cuando se están puliendo, se están entrenando y y quién chingados van a ser, ¿no? Ya evidentemente tenemos la idea de quiénes son, pero hasta que no lo digan ellos, pues no lo sabremos. Y bueno, ella está, está, está preciosa, ¿cómo se llama esta mujer? Ay, se me olvidó el nombre, pero es preciosa y también le va perfecto como Madame Web. Aunque la metieron de payolazo, ¿no? Pero no importa. Está guapa. Y es, sí es buena actriz. Si usted no ha visto... Bueno, es que no es para niños. Si usted no ha visto la más reciente versión de, de Suspiria. Donde ella sale de actriz principal. Uh, véala. Pero no es para niños. Este terror. Pero qué bien, qué bien actúa. Entonces sí me gustó. Entonces yo creo que puede ser un gran trabajo. Ustedes qué opinan al respecto. Les agrada Sidney Sweeney como Spider-Man bueno, a fuerzas. Me parece un gran casting. Me gusta. Tiene todo. Todo, absolutamente todo para ser una buena Spider-Wan. Todo. ¿Creen que Jaden Smith está bien para Vance Morales? Por lo menos a nivel físico, sí está increíble. Pero ya en actoral, ya veremos, ¿no? Lo bueno es que se está puliendo, que eso sí me da gusto. Porque de repente hay actores que dicen, ni madres, yo no voy a tomar como pasó con. ¿Qué actor pasó con LeBron James, no? Yo no voy a tomar clases de actuación así como salga y tú dices, madres, güey. ¿Y cómo lo haces cambiar de parecer, no? No entiende que lo hace horrible. Y no quiere cambiar. Está cabrón. Entonces, eh, en este caso, eh, Jaden Smith dijo, es que yo quiero pulirme, ¿no? No, no quiero hacerlo mal. Qué bueno. Me da muchísimo gusto. Y bueno, esta actriz tiene todo, todo, todo para ser la mejor Spider-Man. Y bueno, Jaden tiene altas posibilidades. Yo sé que a la gente no le cae bien y no le gusta. Pero pues hay que darle la oportunidad, ¿no? Si es que es al final Miles Morales porque igual ya es el hijo de Black Panther. Ya veremos, ¿no? Perfecto. En fin, aquí termina esta vida, muchachos. Me gustaría saber su opinión al respecto de todo lo comentado aquí. Díganme qué opinan sobre lo de Morbius, que sí extrañamente hizo mucho dinero, sobre lo de Will Smith que se le va a todos los proyectos y sobre bueno, estos dos actores considerados para estos personajes que son creo que muy importantes para el futuro de Spider-Man, ¿no? Entonces, díganme su opinión, cuéntenme todo. Ya saben aquí en los respectivos comentarios. Sean si no están suscritos. Pues el pinche Tales, Tails, que insiste? ¿Y las imágenes? ¡Yo las quité! <laughs> ¡Ay, Tales, por qué? Pero bueno. Si no están suscritos, pues Tail se los va a aparecer A la noche por debajo de la cama y les va a ganar las patas. Así que mejor suscríbanse. Activa la campanita para que les lleguen los avisos de los contenidos que suben a este canal. Saben que hay videos todos los días de distintas cosas como este informativo. Este hay especiales, hay reseñas, hay tocho. En la mañana toda la noche para que tengas la campana activada... A veces YouTube no te avisa. De igual manera Meta al canal para que no te pierdas de nada. Gracias por dar like, gracias por compartir el video. Si te gustó, dale like, compártelo con todos los amigos, los pequeños, los niños, los compañeros de trabajo, los de la escuela. Con todos siempre va a ayudar porque más gente va a así. Va a conocer este contenido. Y se van a sumar a esta comunidad y bueno síganme en todas las redes sociales que es Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, Buya como Critics oficial van vale a agotar noticias, trae regalitos, regalos de pases para premios que ahorita voy a regalar pases para la de la nueva de animales fantásticos y bueno va a haber más regalitos próximamente así que eh, síganme en todas las redes sociales Y ahora sí me falta agradecerle a los que apoyan siempre este canal Para que siga existiendo Los que hacen sus donaciones, los que puedan en Patreon Los que puedan en Paypal O los que compran algún producto Que eso también nos ayuda a seguir haciendo contenido, ¿no? Como el chingosísimo de Tails Crack, ¿verdad, Tails? ¡Claro que sí! en este momento! Cuesta $3.50 en cueros $4.50 con ropitas Y ropitas adicionales por tan solo $100 pesos. Puedes pedirme ya en este momento A gmail.com, Porque si no me compras... Pues te vas a morir. No, Tails, no es cierto. Bueno, si ¿sí te vas a morir. No, <laughs> que no. Bueno, no morirás. Pero no vas a ser feliz. Porque la felicidad solo viene acompañada de mi persona. Si tú no me tienes en tu vida, nunca sabrás que se siente. Y yo quiero que la sientas toda. ¿Te... <laughs> ¿Qué estás diciendo? La felicidad, la felicidad. Mal pensados. Sí, yo quiero que la prueben, que la toquen, que se sienten. No, Tails, ¿cómo que se sienten? ¿Qué te pasa? Bueno, no es cierto. Pero que la disfruten, y la única manera, pues es que me tengan a su lado, así que, ya saben, pídame en este momento para que cambien su vida conmigo, y recuerda, que Hulu solo tienes uno, así que cuídatelo mucho, porque no hay reposiciones de ese, y lávenselo bien, porque Hulu sucio, fuchi, huele feo, lávenselo bien, y ya me voy, kill crack, chupen ya. <laughs> Ahora sí ya estás mejor de la garganta Ya estoy mejor, chúpenla <laughs> Chúpenla, ahí está te... Y bueno, no tenemos playeras nuevas en, en este día Pero sí está la opción de los miembros del canal Ya sabe que si usted quiere aparecer por aquí Le sale baratísimo desde 19 pesitos Hay una opción de 49 pechitos Hay una opción de 200 pechitos Y la opción Ultra Instinto que cuesta 499 pesos Te regala dos códigos de entrada de consolas Tú me dices de qué consola... Quieres el código, yo te paso un listado. Y tú lo seleccionas, y bueno, tienes un saludo mencionado en todos los videos. Todos aparecen aquí, tienen videos exclusivos, insignias, emoticons, también especiales. Y en los en vivos, tu nombre resalta en verde, que eso ayuda a que sea más fácil el que yo pueda leerlos. Y si me quieren preguntar, porque todo el mundo me quiere preguntar mil cosas. Eh, los puedo leer más fácil. Vengan a los en vivo en las semanas 11 y media, viernes a 12, dos y media y domingos que son a las 10 de la noche en adelante, que es como hacemos el Tianguis virtual o el bazar en línea, donde tenemos 20 de productos que puede sumar chingos. O tu colección y recuerden que todos los que compran siempre tienen un regalo sorpresa gratis y también están dentro de la rifa mensual donde damos un regalo super chingón entre todos los que hayan comprado. Yo, está muy chingón. Si sí que los ven cualquiera de los en vivo. Si quieren ayudar, y no tiene ni un peso ni nada. No se preocupe, no le cuesta nada ver los videos completos. o de esos compartidos son importantísimos. Nunca lo descargue de manera ilegal. Eso no ayuda a nadie. Pues eso nos perjudica porque saben que vivimos de las vistas y los anunciantes. De ahí viene todo el billete el presupuesto. El mono y la lana, la feria, el, min, el money, como le quiera llamar a usted. De ahí viene todo. Así que gracias por verlo siempre de la manera oficial, desde la página de YouTube, desde tu computador, laptop o si no, desde la aplicación de tu teléfono, tu tableta o de tu consola de videojuegos. Ahora sí que, desde donde usted nos vea de manera oficial, siempre nos va a estar ayudando, cosa que se le agradece. Y le agradecemos a los ultra de este mes, que es el Primo Juancho, que lleva ya 16 meses, gracias Primo Juancho. Al Pan 98 que lleva 3 meses y a Starling Paula que lleva 6 meses, gracias por apoyar en este, que es el nivel más alto de la suscripción del canal, ¿verdad? ¿Super Tales? Claro, yo soy Super Tails y les voy a dar un super regalo. Ok, ¿qué les vas a dar? Pues un código de juego que se me volvió a olvidar ponerlo. Dios, <laughs> ya van dos veces que prometes que vas a dar un código y no lo pones. Se me olvida, es que a la hora de editar, pues se me va la onda. Ya ya me di cuenta. Pero bueno, espero que ahora sí lo pongas, espero. Sí, sí, aquí va a aparecer. Y también les voy a dar un regalo de pilón de todas maneras. Unos super mecos. ¡Guácala! no, no, mejor con el, con el código estamos perfecto, ¿eh? gracias. Bueno, por si tienen ganas. ¡No! <laughs> no, adiós. Pero bueno, que termina este video. Me gustaría saber su opinión. Y nos vemos hasta la próxima. Entrega.